Ya coge el balón Waltiño. La coloca sobre el punto de penalti. Bajo palos Gus. Se abrazan los jugadores de Peñíscola y del Gimbi Cartagena. Preparado el pivo de Recife, va Baltiña y Balonce, el disparo y el golazo. Golazo, 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 golazo de Baltiño. Apurando al máximo. Clava el balón por toda la escuadra para adelantar al Gimbi Cartagena en la tanda de penaltis. Turno para Peñíscola. Turno para Agustín Plaza. Bajo palos Raúl Jerez. El Santo alcanzaría contra el argentino Agustín. Dentro. Gol de Agustín Plaza. Disparo al centro. Raúl Jerez que se batió al costado izquierdo. Y hay cambio en la portería peñíscolana. Sale Matías Starna, también argentino. Al lanzamiento Javi Mínguez. Ahí va el madrileño, va Javivi. El 7 para el disparo con la diestra. El disparo y el gol. Gol, 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 gol. Para adentro Javi. Vuelve a adelantar a la Gimbi Cartagena en la tanda de penaltis. Va Icardo, un ex del Barça. No le tiembla el pulso, se coloca para golpear con la pierna zurda. Bajo palo se mantiene Raúl Jerez. Va el gaditano, va el 6. Y a punto estuvo de pararla Raúl Jerez. Porque poquito acabó entrando el disparo. Y ojo, porque además Icardo se ha hecho daño en el lanzamiento. Dos a dos, se pone la tanda de penaltis. Nuevo lanzamiento para Gimbi Cartagena, es turno de Mota. Se prepara el internacional italiano, bajo palo vuelve Gus. Mota y el gol. Gol, 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 gol. Del ítalo brasileño, anotó Mota. Turno para Peñíscola. Va Luciano Gauna, otro argentino, el 10 contra Raúl Jerez. Y otra vez al centro y otra vez al fondo de la red. 3 a 3, no falló nadie. Va Bebe, el cordobés. Regresa bajo palos Mati Starna. El guardameta de Buenos Aires, Argentina, contra Bebe, va el cordobés, vamos Bebe con el 9, Bebe, y el gol. Gol, 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 con sufrimiento, pero entró, la tocó con el brazo izquierdo Mati Starna, pero el balón llevaba potencia, acabó entrando. 3 a 4, va Diego Quintela. El coruñés contra el Santo de Alcantarilla, contra Raúl Jerez, bajo palos de lado a lado. Quintela y para adentro. Bajo las piernas de Raúl Jerez. Y entramos ahora sí en la recta final. Quinto penalti para el Gimbi Cartagena. Va Mellado. Gus bajo palos. Mellado con pierna zurda. Va el genio de Blanca. Pita el colegiado Mellado. ¡Y el golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Mellado! Trayazo imparable para Gus. Y ahora sí, Pani.
obligado a marcar para forzar la fase del KO en la tanda del penaltis. Raúl Jerez contra Pani, el lanzamiento de Pani y la parada, la paró, la paró, la paró. La paró Raúl Jerez. El Jimmy Cartagena está en la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Jimmy Cartagena vuelve a una final después de 17 años. Histórico lo que acaba de conseguir el conjunto melonero. Con sufrimiento e infarto, el Jimmy Cartagena se clasifica para la gran final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Lo celebran los jugadores con su afición. 400 aficionados cartageneros que se han desplazado a la localidad malagueña de Antequera para vivir un momento histórico como es esta clasificación a la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Venció en los penaltis al Servigroup Peñíscola Fútbol Sala. Paró Raúl Jerez el quinto y definitivo penalti que lanzó Pani. Y el Jimmy Cartagena que no falló ni uno. Y el Jimmy Cartagena que regresa de esta forma a una nueva final. El Jimmy Cartagena que se queda ahora mismo a 40 minutos de conseguir el primer título de su historia. Mañana a las 8 de la tarde, otra vez aquí en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera, el Jimmy Cartagena se enfrentará al ganador de la segunda semifinal que arrancará en unos minutos entre el Mallorca Palma Futsal y el todopoderoso Barça. Mañana, recuerden, a las 8 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera, Jimmy Cartagena contra Mallorca Palma Futsal o Barça, en directo en Radio Unión en la 107.9 de la FM y en el Mix LR de Fesista. Nos despedimos con la fiesta melonera en el Fernando Argüelles.